Pues lo primero que vamos a hacer para nuestra pechuga con curry es coger una sartén, un chorrito de aceite de oliva, fuego fuerte, y añadimos la pechuga bien limpita a trocitos, ¿vale? Y lo vamos a sellar un poco. Una vez que está sellado, ¿vale? Por dentro está crudo, como se ve un poquito, pero está sellado, le mantiene los jugos y el sabor. Retiramos. Ahora, en la misma sartén, bajamos el fuego a la mitad, añadimos un chorrito de aceite de oliva y le incorporamos ajo y cebolla picada. Vamos a añadir también un poquito de sal y pimienta negra recién molida. Ahora añadimos tomate triturado, ¿vale? Al gusto, a mí me gusta que tenga tomatito. Y añadimos 4 semillitas de cardamomo. El cardamomo tiene un sabor intenso, así que no hay que añadir mucho, si no le mata el sabor al resto de ingredientes. Pero si quieres, está muy rico. Ahora vamos a añadir el curry, que a su vez lo hemos disuelto en un poquito de leche de coco. ¿Vale? Hemos echado 2 cucharadas y media de curry y un poquito de leche de coco, lo hemos movido con la cucharita. Lo echamos a la sartén. Y lo movemos todo. Vamos a esperar un poquito. Una vez que el curry y el tomate ya se ha integrado bien y ya huele esto de maravilla, vamos a añadir el pollo que sellamos antes. Y aquí te esperamos a que se haga, poquito a poco. Añadimos un poquito de sal. Y ahora le vamos a incorporar la leche de coco. Ese coco, normal que tenga algunas mijitas, es la propia pulpa, pero bueno, no pasa nada, ahora se disuelve. Movemos bien y dejamos que todo se integre y vaya cogiendo los sabores que tiene. Lo movemos bien y esperamos que se cocine, aproximadamente unos 8 o 10 minutitos, fuego medio fuerte, y ya tendríamos nuestro pollo listo. Pues nada, aquí tenemos nuestro pollo al curry con leche de coco. Como veis, ha quedado bastante salsa para poder ahí mojar. Mira, un plato con mucho sabor, sanote, muy rico y con mucho sabor y muy fácil de hacer. Si te ha gustado esta receta, dale like, nos vemos en el siguiente vídeo.